Bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias. Todo muy bien, con muchas ganas de conocer en lo que están trabajando y esta nueva gira que comienzan a disfrutar precisamente por las ciudades de San Rafael, de San Luis, del Gran Mendoza. Contanos. Es así, bueno, nosotros organizamos esta pequeña gira con Los Hijos del Tiempo y con Bruno Pinto. Arranca mañana acá en San Rafael en la Galpona Cultural y mañana a la noche también va a estar compartiendo con nosotros Bruno Giglio y Twenty, un DJ de San Luis, que también va a estar en la fecha de allá. Después el sábado nos vamos para San Luis y tocamos en la comuna a las 21 horas. La entrada es gratuita, así que se pueden acercar. Y el domingo cerramos en Mendoza en la nave Uncuyo. Bien, están, imagino yo, ensayando, preparando, ¿verdad? ¿Te Esos. escucho un poco de ruido? Sí, por eso lo consulto. Por eso, sí. Bien, me gusta, me Sí, gusta. justo Bueno, estamos ensayando. están los tres equipos ensayando a full, ¿verdad? Para lo que has mencionado. Sí, ahí les hice que corten porque no se estaba escuchando nada. No hay problema. Nosotros te escuchamos bien, tranquila. No sé si vos nos Bien, tomás perfecto. bien a nosotros, pero No, bueno. sí te escuchaba, pero bueno, se sentía como todo el alboroto atrás. Bueno, qué alegría saber que los Hijos del Tiempo, Sofía Di Marco, Bruno Pinto, bueno, comienzan esta nueva gira por las ciudades mencionadas anteriormente. Y bueno, contanos un poco la duración que va a tener cada presentación de ustedes en estos eventos. Bien, el show, bueno, el de mañana es diferente porque como va a estar Bruno Giglio y va a estar Twenty, va a terminar más tardecito, cerca de las 2 de la mañana más o menos, con la música de Twenty. Va a estar antes Bruno Giglio tocando. Bruno Pinto se presenta en formato solista, va a tocar unos 20, 25 minutos. Después voy yo con la full band, también voy a estar unos 30, 35 minutos y cierran Los Hijos del Tiempo. Con un show un poquito más largo, de 40, 45 minutos, presentando el disco que acaban de sacar, que se llama El Momento. Exacto, bueno, van a estar celebrando los últimos lanzamientos de los discos de ustedes y eso es importante para dar Sí. a conocer ese trabajo. Sí, también, bueno, el mío, vamos a estar presentando que salió en febrero, pensando en cómo destruirme, así que bueno, la girita en realidad es un poco para eso, para hacer la presentación oficial de los lanzamientos. Buenísimo. Están ansiosos, imagino, ¿verdad? Sí, ansiosos y con incertidumbre siempre Claro. de ver qué va a pasar, que si va a ir gente, todas esas cosas que uno piensa cuando organiza eventos. Exactamente. Bueno, el género musical es un poco de todo lo que van a tener la posibilidad de ver y de escuchar, ¿verdad? Sí, es bastante variadito, la verdad. Hacemos, bueno, yo particularmente indie, pop, rock, Los Hijos del Tiempo también van por ahí, Bruno Pinto también, y bueno, en la noche de mañana vamos a tener también un poco de música para perrear y otra música que hace Bruno Giglio que también es bastante movidita, así que va a estar variadito. Perfecto. Este es un poco el comienzo de ustedes como equipo dando a conocer el trabajo y seguramente se vendrán muchos más eventos de ahora en adelante. Sí, nosotros ya habíamos hecho una girita que hicimos San Rafael Mendoza en diciembre bajo Sí. el nombre de Indie del Sur, que también éramos los tres proyectos. Así que bueno, somos un grupo de amigos que encima nos compartimos entre nosotros como músicos. Sí, Así sí. que hay algunos jugadores repetidos en los proyectos. Y bueno, sí, la idea es seguir tocando, seguir girando. Y bueno, acompaña también Del Valle Discos, que es un sello independiente que tenemos con este fin de difundir, de proyectar la música, de promoverla. Perfecto, genial. Bueno, Sofía, nos queda desearles mucho éxito en esta nueva gira que comienzan, precisamente resaltando e invitándote a vos a Sí. que nos indiques nuevamente los horarios de los shows y en qué localidades van a estar tocando. Bien, mañana viernes acá en San Rafael. En la Galpona Cultural, la dirección nos la solicitan por privado, nos pueden contactar por los Instagram, el mío es arroba Sofía y Marco Música, tenemos también el de Bruno, arroba Pinto Bruno, o arroba Los Hijos del Tiempo, o también arroba la Galpona Cultural, que es el del lugar,
ahí nos piden la dirección y también les pasamos el alias porque las entradas se compran anticipadas por Mercado Pago con un costo de $400 y si no van a poder conseguirlas en puerta quizá un poquito más caras. Es a las 21 horas y bueno, eso es la información de mañana. El sábado en San Luis a las 21 horas también en Comuna con entrada gratuita y el domingo en Mendoza en la Nave Uncuyo a las 21 horas. La entrada la pueden sacar por entrada web, están en nuestros perfiles de Instagram compartidos los links y si no, se meten a la página de entrada web y ponen el evento y sale. Y si no, pueden sacarla también en el lugar, ya sea en el momento o antes. Perfecto. Bueno, Sofía, te dejamos porque sabemos que están ensayando, ultimando detalles para estos eventos que son muy importantes para ustedes y bueno, que sea con Sí. mucho éxito lo que viene para las bandas mencionadas en las cuales estás incluida vos y por supuesto que la gente acompañe, ¿verdad? Porque son artistas sanrafaelinos que siguen progresando, que siguen creciendo a pasos agigantados y es bueno aportar ese granito de arena para aprender a escucharlos, a compartir estos momentos tan importantes de los trabajos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por el espacio y bueno, quedan todos invitados, ustedes y también todos los oyentes, así que los esperamos. Gracias, hasta pronto, chau, chau. Abrazo, chao, chao. Sofía Di Marco, cantautora sanrafaelina, con ella estuvimos hablando en el aire de Dial Radio TV, porque precisamente se une Sofía Di Marco con Los Hijos del Tiempo, con Bruno Pinto, para una nueva gira por las ciudades de San Rafael, de San Luis, del Gran Mendoza, para acercar sus canciones al público de cada localidad mencionada y celebrar, por supuesto, los últimos lanzamientos de sus correspondientes discos.